Más de la mitad de las mujeres han sufrido violencia. El estado de Chiapas va a recibir 98 mil millones de pesos para el 2020. El Tren Maya va a generar desarrollo económico y cuidado al medio ambiente, asegura el gobernador Rutil Escandón Cadenas. No queremos aquí en México golpes de estado, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este lunes 25 de noviembre del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, por supuesto, también en otros temas relacionados con el mundo de la política. Y recuerda, en punto de las 12 horas, toda la actividad del mundo deportivo con nuestros compañeros Freddy Manga y Jesús Ortega. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Ahora sí, como se dice en el argot popular, de panzazo pasó el Monterrey. Quedó en octavo lugar, ¿no? Ya están los 8 equipos de la liguilla. El América va contra los Tigres. Sí. Seguramente los partidos de ida se van a jugar entre miércoles y jueves y los de vuelta el sábado y domingo. Fíjate que en el ascenso MX también había ganado de visitante el Alebrijes de Oaxaca, 1-0 a Celaya. Viene en el partido de vuelta, pierde Alebrijes, pero como quedó superlíder por diferencia de puntos, va a la final contra el Zacatepec, que le ganó al Atlante allá en Cancún. Así que la final del ascenso MX va a ser entre Alebrijes de Oaxaca y Zacatepec. El partido de ida es allá en el Coruco Díaz, en el estado de Morelos. Y la gran final, históricamente, va a ser en Oaxaca, del ascenso MX. Y hay posibilidades de que el equipo de que quede campeón pueda subir directamente ante la posible desafiliación del Veracruz. Va a ser interesante, ¿no? Hubo algunos detallitos importantes en el fútbol mexicano que más adelante estaremos detallando: el tema del gol del portero. Oye, de Chivas, la despedida de Salcido, el tema los de viejitos, que, ¿no? Que ¿sí? pusieron. América estaba en tercer lugar, cayó a sexto. En fin, más adelante, por supuesto, le ampliaremos. Oye, dos viejitos que boxearon también. Sí, también. Fin de semana. También. Vamos de lleno con las noticias, regresando un poco a la capital chiapaneca. Esta acción que van a hacer los ciudadanos, que parecen buenas noticias, van a coadyuvar con la recolección de basura en el centro de la capital chiapaneca. Debido a la buena aceptación y como parte de la responsabilidad social, los vecinos del barrio San Roque dan a conocer que se sumarán a la mejora del servicio de recolección de basura en el centro de la capital chiapaneca. Dan a conocer que el tema de los contenedores representa una buena opción para la población para evitar la contaminación y el exceso de basura en las calles. Sin embargo, para ello se requiere de una buena coordinación y organización adecuada. El grupo Vecinos Unidos del barrio San Roque ha dado a conocer que uno de los puntos en los que se debe trabajar es en la información para despejar las dudas que los colonos tienen al respecto. Generalmente, indicaron, existen dudas como si seguirá siendo el mismo recorrido, días y horario de la recolección de basura, qué día y cada cuánto será la limpieza y aseo de los contenedores y cómo se procederá para los vecinos o habitantes que no respeten y saquen la basura el día que les corresponde. Este grupo organizado ha realizado una propuesta al Ayuntamiento Municipal para que en esta colonia y el resto, además del volanteo de casa en casa que se realiza, el perifoneo también se haga para que la población tenga conocimiento sobre las reglas del uso de los contenedores. Como en otras ocasiones, los colonos de San Roque expresaron que un barrio limpio, iluminado y organizado es un barrio más seguro para toda la sociedad tuxtleca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia o la No Violencia contra las Mujeres. Y mire usted, más de la mitad de las mujeres ha sufrido precisamente de eso, de la violencia. En Chiapas existen más de 1.8 millones de mujeres de más de 15 años. De ese total, unas 974 mil han enfrentado algún tipo de violencia y de cualquier agresor alguna vez en su vida, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 34.9% ha enfrentado agresiones del esposo, pareja actual o el último a lo largo de su vida. Este porcentaje es más notorio en mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años que entre quienes lo hicieron adelante de los 25.
en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse este 25 de noviembre, el INEGI resaltó datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la cual constituye un referente nacional y regional, vital para el diseño y seguimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la encuesta, en 2016 en Chiapas se registraron 1.8 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 7.7 son menores de 18 años, 29 son jóvenes de entre 18 y 29 años, son mujeres adultas de 30 a 49 años y 16.5 son mujeres que se encuentran en la etapa adulta y tienen entre 50 y 64 años. Finalmente, 8.6 son adultas mayores con 65 y más de edad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y justo sobre este mismo tema, pues se requieren mayor recursos para atender la violencia de género o esta alerta de género que se emitió para Chiapas desde el 2016. Aunque el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 plantea un incremento de más de 30 millones de pesos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en sus apartados se destina la mayoría de recursos a programas de apoyo, descuidando el sostén de los centros de alerta por violencia de género. Lo anterior lo manifestó Alejandra Soriano, feminista, miembro de la Red por la Paridad Efectiva, y lamentó que se den retrocesos en cuanto a la atención de los programas que atienden las alertas de violencia de género en el país. Refirió que en el caso de Chiapas existe una compleja situación respecto a los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas. En ese contexto destacó el trabajo que ha realizado el gobierno estatal y los municipios que mantienen la alerta, toda vez que en las pasadas administraciones el atender la violencia de género no era una prioridad. Muestra de ello los insuficientes recursos para realizar las acciones de prevención y castigo de este tipo de delitos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Sobre el mismo tema, mire usted, de cada 100 mujeres, 69 no percibe un salario en Chiapas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 68.9% de las mujeres en Chiapas no percibe un salario, sostuvo Dana Mazo, representante de la Fundación ADO en Chiapas. Esto quiere decir que de cada 100 mujeres que trabajan, 69 no reciben una remuneración, tomando en cuenta que muchas de ellas se dedican al trabajo del hogar, el cual es incluso más cansado que cualquier profesión, destacó. Esto se da en un contexto en el que Chiapas tiene un nivel de pobreza del 77.1%, cuando la media nacional está en el 56%. Al ser la entidad chiapaneca un estado con alerta de género en 7 municipios, comentó que trabajan de cerca con el Centro de Justicia para la Mujer, así como con la Secretaría de Igualdad de Género y a nivel municipal, ya que es muy alarmante la situación porque en donde se está dando más casos de violencias contra las mujeres son en las cabeceras. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Lamentablemente en las últimas semanas le hemos informado a usted de estos acontecimientos que han ocurrido en la capital chiapaneca, donde jóvenes se quitan la vida. Por ello el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, lanza un exhorto a las familias justo para fortalecer este núcleo y evitar este tipo de situaciones. Ante el incremento de casos de suicidios en la población joven de la capital chiapaneca, el arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió a las familias poner atención a esta población, ya que es en la recta final del año cuando los casos tienden a incrementar. El prelado expuso que una persona que toma esta lamentable situación no es que quiera dejar de vivir, más bien desea una vida mejor, por ello es necesario prestar atención a algunos signos de alarma. Expuso además que este tema es grave, ya que no se tiene datos de las zonas indígenas que también se presentan un gran número de casos, ya que es acá donde las condiciones de vida son más desfavorables. En ese sentido agregó que la familia, los amigos, son los que pueden brindar ayuda a estas personas, acogiéndolas, haciendo sentir que no están solas, de lo contrario, llegan a desesperarse. Cabe recordar que en las últimas semanas al menos 7 casos de esta naturaleza se han registrado en la capital chiapaneca, causando alarma en diferentes sectores. El obispo consideró también de suma importancia que las autoridades se sumen a estas tareas, creando espacios de convivencia y de sano esparcimiento para alentar a los jóvenes a una vida alejada de vicios, así como también de problemas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a otro tema. Dice el CONACYT que las investigaciones son beneficiadas o afectadas dependiendo de la propuesta. El subdirector de la región sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT,
Valdemar Díaz Hinojosa subrayó que dependiendo del tipo de investigaciones que se presentan al Consejo para recibir financiamiento, es que son beneficiadas tras las acciones de recorte presupuestal que se están dando principalmente dentro de esa institución. El economista reconoció que no se puede aseverar que todas serían beneficiadas y se tendría que analizar caso por caso, y aunque naturalmente el CONACYT es una fuente de financiamiento, existen otras instituciones a las que pueden acceder los investigadores. Tras recordar la elección del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, el subdirector destacó que se han evitado gastos superfluos para enviar los recursos a quienes realmente los necesitan. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Este fin de semana, desafortunadamente, se reportó el asesinato de dos maestros en distintas partes del estado de Chiapas. Ya hubo una reacción por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está pidiendo la intervención de la autoridad en este tema. Luego de que este fin de semana fuera localizado sin vida el maestro que había sido reportado como desaparecido, la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, exigió el esclarecimiento del asesinato del docente Constantino Virgilio Vázquez López. El maestro de secundaria impartía clases en la escuela secundaria José María Morelos y Pavón, sin embargo desapareció sin motivo aparente y su cuerpo fue localizado en el municipio de Sinacantán, sin que hasta el momento se localice el coche en que se transportaba. Por ello, en un pronunciamiento, el CENTE expone que además de Constantino, el maestro Honorio Santiago López también perdió la vida en condiciones de violencia. Estos hechos, dijo, enlutan hoy al Magisterio de Chiapas y también a dos hogares, por lo que piden el esclarecimiento y castigo a los responsables de estos hechos violentos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En más información, Chiapas, de las entidades con más casos de influenza. Chiapas se mantiene dentro de las entidades federativas del país que más casos positivos reporta de influenza en esta temporada estacional 2019-2020. Así lo revela la Dirección General de Epidemiología en su reporte más actualizado a la semana 47. En el documento se observa que el estado tiene confirmados 43 casos, ubicándola como la tercera entidad con más incidencia, solo por debajo de Yucatán y Quintana Roo, las cuales presentan 115 y 49 confirmaciones respectivamente. Las 13 muertes que se han presentado por influenza en este año se distribuyen en 8 estados de la República: Yucatán, Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Colima, Veracruz y Tabasco. De acuerdo con la información, el escrito indica que suman 7.728 casos probables de influenza, 392 ya se confirmaron por laboratorio y son los rangos de edades que van de los 1 a 9 años, 30 a 34 y mayores de 65, donde se han confirmado estos casos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, y esta es una situación preocupante y que tiene que ver con el uso de las tecnologías, particularmente el teléfono celular. De acuerdo con especialistas, si los jóvenes o niños pasan varias horas, provoca este conocido fenómeno como dedo engatillado. El traumatólogo adscrito al Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Luis Fernando Arenas Cruz, consideró que estar mandando constantemente mensajes por celular a gran velocidad, así como utilizar el teclado de la computadora por largas jornadas, ya sea por trabajo o diversión, puede causar lesiones en mano y muñeca, tales como el dedo engatillado, que es una afección de túnel carpiano. Explicó que cuando un paciente se presenta al servicio médico por este fenómeno, es porque generalmente el pulgar o el anular puede quedar flexionado de forma involuntaria, y al tratar de regresarlo a su posición habitual, le ocasiona intenso dolor e incluso llega a quedarse doblado. Esta enfermedad llamada tenosinovitis se relaciona con un proceso natural de degeneración por envejecimiento y es común en personas mayores de 40 años. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Cada día más mujeres en el país y en Chiapas son noticia. Mujeres combatientes rompen el paradigma. Combatientes mujeres de incendios de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría Estatal de Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría Estatal de Protección Civil realizaron un encuentro para analizar y reflexionar el papel que desempeñan dentro de esta labor heroica. Elisa Pola Vázquez, integrante del campamento en Villaflores, fue una de las dos chiapanecas que representaron al estado en curso
Nacional de la Subordinación de Liderazgo L280, hecho en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el United States Forest Service, el Servicio Forestal de Estados Unidos. Pola Vázquez abrió este encuentro con una reflexión de conocimiento de este curso nacional, además del papel cada vez más fuerte que tiene la mujer tanto en la toma de decisiones como en el combate de incendios forestales en diversas zonas del país, lo que enfatizó resulta ser un rompimiento del paradigma. La combatiente mencionó que de la mano de los compañeros hombres han sabido adaptarse y practicar diversas maniobras en el campo. En Chiapas nos hemos formado en el campo, por ello tenemos conocimientos, pero me di cuenta en el curso que existen sitios en que las mujeres no son tomadas con su importancia ni con el respeto que debe de ser, porque existen paradigmas de que nosotros no sabemos mandar o dirigir, pero al fortalecernos nos damos cuenta de nuestras capacidades, explicó a sus compañeras. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Estamos en plena temporada de frentes fríos y, como usted sabe, en el mes de noviembre oficialmente, ya en próximos días, la temporada de lluvias y ciclones tropicales culminará. Sin embargo, ya comenzaron los operativos para prevenir los incendios forestales, considerando que, pues, en este 2019 Chiapas estuvo en el top 10 de las entidades tanto con mayor incendios como también con más superficie afectada. Antonio Lascano Soto, encargado de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal, informó que las instancias asociadas al control y prevención de los incendios forestales iniciaron un operativo conjunto para evitar que se inicien percances durante esta época de fin de año. Lascano Soto comentó que en esta temporada se registra un punto de incendios forestales de entre 50 a 100 hectáreas, debido a que se pueden ocurrir incendios forestales ocasionados por actos religiosos o sociales. El encargado detalló que este operativo ya inició y finalizará hasta los principios días del año, donde se ubicarán en las principales vías de comunicación, en la entrada y salida de las ciudades más conglomeradas, así como la entrega de trípticos y sensibilización para hacer un manejo responsable de fuego. Lascano Soto explicó que Chiapas tiene una gran riqueza forestal y también cultural, donde se encuentran diversas manifestaciones desde el punto de vista religioso y social, que se vuelven más numerosas en esta época de fin de año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. La reducción de las tasas de interés del Banxico fomenta la inversión. Recientemente, el Banco de México recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, pasando de 7.75 a 7.50%, la tercera baja en el presente año. El economista e investigador Augusto Enríquez explicó que lo que busca con ello es incentivar la inversión tanto entre personas físicas como morales. Detalló en primer punto que, derivado a que las personas que tienen sus recursos ahorrados cada vez van a tener rendimientos menores, esto hace que busquen hacer una inversión directa en otro tipo de negocio o actividad. Por otro lado, el financiamiento se abarata por la baja a la tasa de referencia, que sirve para estimar las tasas de interés para los créditos, desde aquellos para el consumo, para empresas, proyectos de inversión, es decir, que se consigue el recurso a un costo menor. Por último, indicó que esta medida de política monetaria reduce las presiones inflacionarias, dado que la tasa de interés es un indicador que va ligado a la tasa inflacionaria, por lo que en este momento, que está bastante controlada, el Banco de México considera que es favorable tomar dicha medida. Mencionó que esto va ligado también a la política fiscal, en el sentido de que al hacer más inversión y mayor consumo a través de financiamientos, la recaudación fiscal incrementa con el impuesto al valor agregado y otros, que es uno de los principales objetivos del gobierno federal para el próximo año. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Una vez que se hizo ya oficial la eliminación de la zona económica especial, esto allá en Puerto Chiapas, empresarios de la Canacintra dice que sí le van a entrar al tema del gasoducto. Ante la eliminación de las zonas económicas especiales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación busca impulsar proyectos estratégicos para el sur del país, principalmente para Chiapas y Tabasco. Así lo dio a conocer el presidente estatal de la Cámara, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, al lamentar la decisión del gobierno federal de hacer oficial la desaparición de estas zonas. Especificó que el desarrollo que pretenden crear se refiere en primer punto a la introducción del gas natural, para poder potencializar la agroindustria en ambos estados que tienen mucho que ofrecer. Otro de los objetivos es crear dos parques agroindustriales con disponibilidad de gas natural, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula, las dos ciudades más conectadas del estado. Todo esto sería de gran beneficio para los industriales en Chiapas y para quienes deseen invertir en el futuro,
lo que generaría cadenas de alto valor que permitirían a su vez a las empresas micros, pequeñas, medianas y grandes crecer exponencialmente. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bien, usted allá en el municipio de Reforma, dice mi compañero Ramiro López, que hubo una fuga de hidrocarburo y gas que puso en riesgo a la población. Una fuga de hidrocarburo se registró la madrugada de este domingo en el oleoducto de 24 pulgadas que conduce del complejo Cactus Chiapas a Guadalajara, Jalisco, donde se derramaron miles de litros del producto, contaminando pastizales en el rancho El Carmen, ubicado en la ranchería Macayo, tercera sección del municipio de Reforma. Familias cercanas al lugar fueron evacuadas por elementos de Protección Civil Municipal. Horas más tarde arribaron elementos del ejército y personal de Pemex para controlar la fuga. El encargado del rancho, Efrén Torres Sánchez, dijo que la fuga se registró entre 2 y 3 de la madrugada del domingo, despertándolos el fuerte olor a gas y percatándose de la fuga en el oleoducto que pasa a menos de 50 metros de su casa. Indicó que miles de litros de hidrocarburo y gas contaminan varias hectáreas del rancho de Ramón Morales Ross, además de contaminar el medio ambiente y poner en peligro a la población cercana, que durmiendo pudieron morir intoxicadas o quemadas, ya que el gas se extendió por varios kilómetros a nivel de suelo. Vamos con este tema porque pues un fatal accidente también allá en la Perla del Soconusco generó algunos muertos. De acuerdo con la información que nos comparte nuestro compañero Rafa Victorio, 4 personas sin vida y daños materiales de alta consideración dejó como saldo un fatal choque entre una camioneta tipo pick-up contra una combi del servicio colectivo la mañana de este domingo. Fue en el tramo carretero Tuxtla Chico-Cacahuatán a la altura de la parada Los Prados, donde ocurrió el percance cuando presuntamente el conductor de la unidad particular invadió el carril contrario y se impactó de frente con el colectivo. Se trata de una camioneta Jeep Sierra color blanco, placas MT-78-05X del estado de Michoacán, misma que fue abandonada por sus ocupantes, que se dieron a la fuga, por lo que se desconoce si alguno de ellos iba lesionado. Sin embargo, la combi tipo Nissan, en el modelo Urban de la empresa Unión y Progreso, número económico 78 y permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT-CC04-004143, quedaron 4 personas sin vidas y el conductor, estamos hablando del conductor y por supuesto 3 pasajeros. De ellos, el chofer fue identificado como Arnoldo Escobar, de 29 años de edad, originario del ejido Santo Domingo del municipio de Unión Juárez. Una buena noticia es que para el próximo año, el 2020, Chiapas recibirá 98 mil millones de pesos de la Federación. El presupuesto para Chiapas dentro del presupuesto de egresos de la Federación PEF 2020 tuvo un incremento del 4%, ya que los 87 mil millones que se recibió este año, para el próximo será de 92 mil millones de pesos. Si a ello se le suma el gasto federalizado para las delegaciones de 6 mil millones más, se engloba un total aproximado de 98 mil millones de pesos que estaría recibiendo la entidad. Lo anterior lo dio a conocer en entrevista telefónica el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez, quien sostuvo que este incremento es por lo regular de 3 o 4% anual y que si se compara, se queda a la par, ya que el gasto que va a ejercer el Estado se aumentó, pero el de las delegaciones se redujo. Por ejemplo, si se revisa con respecto a este año, dentro del ejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para el tema de infraestructura hay un recorte considerable entre el 40 y el 50% y se ejercerá alrededor de 600 millones de pesos, cuando en este año se hizo de 1,000 millones de pesos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Hablando de temas de recursos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues al final tiene la confianza de que el Congreso de Chiapas no aplique o no trabaje sobre la misma lógica de los diputados federales que recortaron al INE 1,000 millones de pesos, considerando pues la solicitud que hicieron en el IEPC de 391 millones de pesos para el 2020 que se van a ocupar para temas de organización del proceso electoral, para gasto corriente y también para el financiamiento a partidos políticos, que en Chiapas va a ser superior a los 200 millones de pesos.
Aunque los diputados federales le aplicaron un recorte presupuestal de 1.072 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para el 2020, aún es muy pronto pensar que los diputados locales apliquen ajustes económicos para el proyecto de egresos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que comprende el gasto corriente, organización electoral y financiamiento para los partidos políticos, dijo Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del órgano local. En el mes de octubre de este año, cuando los integrantes del Consejo General avalaron el dictamen, se estableció que dentro de la petición hecha al Congreso local, se incluyeron medidas de racionalidad, austeridad y hasta disciplina financiera, aunque las prerrogativas para los partidos políticos supera por mucho lo presentado en los últimos años. Sin embargo, esta situación se debe a que cada año crece el padrón electoral y dicha cantidad se tiene que multiplicar por el 65% de la unidad de medida y actualización, y es que en el 2020 también se dará inicio a la organización del proceso electoral de los comicios locales intermedios. Y lo que esperaríamos, pues, es que nos dieran la oportunidad, por supuesto, de ser escuchados, de ofrecer los argumentos y las razones que están del anteproyecto que fue aprobado por el Consejo General. Nosotros apoyamos un proyecto que busca ser lo más austero posible. No pedimos un centavo más respecto a lo que nos fue autorizado en el 2019. Nada más que en el 2020 arrancamos proceso electoral en octubre y por lo mismo estamos contemplando gastos que están relacionados a esa etapa de inicio del proceso electoral. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la instalación de consejos electorales municipales y distritales. Con respecto a la reducción o no del presupuesto, Chacón Rojas comentó que los mismos legisladores están dentro del plazo que establece la ley, considerando que tienen hasta el 31 de diciembre para definir la cantidad con la que tendrá que trabajar el órgano local. Fueron en total 391 millones de pesos los que se pidieron para el 2020. 111.501.793 pesos serán para gasto corriente. Se le suman 75.801.925 pesos con 50 centavos para la organización del proceso electoral y 204.015.539 pesos con 66 centavos para el financiamiento de los partidos políticos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema. El alcalde de Bochil no abona a la gobernabilidad de su municipio. Debido a que no ha cumplido con atender las necesidades que enfrentan los ciudadanos en Bochil y que su gobierno no abona la paz, el alcalde Gildardo Centeno Moreno debe analizar la posibilidad de presentar ante el Congreso local su licencia al cargo, pidió por segunda ocasión el diputado independiente en Chiapas, Omar Molina Centeno. Entrevistado sobre el tema, comentó que ha tenido conocimiento de la ingobernabilidad que hay en la zona y que hasta el momento ninguna de las situaciones ha mejorado en Bochil. En su momento, Centeno Moreno, a través de un video que difundió en redes sociales, confirmó que había renunciado al cargo. Sin embargo, la documentación nunca la presentó en el Congreso. Lo dije de manera muy responsable, que si el presidente no podía, que solicitara la licencia, y es en base a derecho. Se debe anteponer primero la paz de un municipio, ¿verdad? Cuando un gobernante no puede, lo que debe hacer es dejar el cargo y que sean las instancias que corresponden, porque no se puede estar todos los días viviendo en confrontación. ¿Hasta este momento usted se mantiene en esa misma postura? Yo reitero lo que dije en su momento y no he observado hasta el momento que hayan señales. El diputado independiente dijo que, adicional a la problemática política que se vive en el municipio, en días recientes los legisladores recibieron en el Congreso un documento del primer regidor, quien denunció que ha sido víctima de discriminación. Según la denuncia, no se le ha permitido ingresar a la presidencia y tampoco ha sido convocado a la sesión de cabildo. El funcionario ha señalado la mala atención del alcalde con las comunidades indígenas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El Tren Maya será de beneficio para Chiapas y también habrá cuidado al medio ambiente, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Ante el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons,
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que Chiapas se alista para recibir el Tren Maya, un proyecto al que consideró como el más importante en materia de turismo en el sur sureste de la República Mexicana, que contempla el desarrollo económico y también el cuidado al medio ambiente y los recursos naturales. En conferencia de prensa, donde se detallaron los pasos que se llevarán a cabo en torno al proceso de consulta para determinar si se ejecuta o no dicha obra, el mandatario estatal enfatizó que el Tren Maya no solamente protegerá la riqueza natural, sino que la va a incrementar a través del visionario proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida, que empleará a la gente del campo en la siembra de árboles. Respecto a la acción democrática que se hará, aseguró que los intereses legítimos de los pueblos originarios estarán bien representados, porque se contempla de manera fundamental su participación en la toma de decisiones. Igualmente afirmó que en Chiapas se fortalecen acciones en materia de seguridad y se realiza la ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo para generar confianza a los inversionistas. A nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no queremos aquí en México un golpe de Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con los cambios constitucionales impulsados por su gobierno impedirán que se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. En la unidad deportiva de Tapa de Comonfort, en el corazón de la montaña de Guerrero, en un diálogo con pueblos mixtecos, Tlapareco, Amuzgo y Nahual, el presidente sacó la reforma constitucional en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato. No queremos aquí en México golpe de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza, y aquí aprovecho para decirles que por eso, siguiendo la tradición ejemplar de política exterior en nuestro país, se le dio asilo humanitario al político y presidente de Bolivia, Evo Morales. Ante el gobernador Héctor Astudillo del PRI y autoridades indígenas, el mandatario destacó que a una semana de cumplir un año en la presidencia de la República, las reformas y cambios legislativos impulsados por su gobierno, se ha logrado ya una nueva constitución. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2019. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Del día de hoy, el Tren Maya generará desarrollo y cuidado del ambiente, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El fiscal general del Estado dice que identificar a la policía es una prioridad. Violencia contra las mujeres, un tema a combatir a fondo. Chiapas recibirá 98 mil millones de pesos en el presupuesto de egreso de la Federación del próximo año. No queremos golpe de Estado, dice el presidente de la República. Desagrada partida federal a entidades en materia de presupuesto. Día por la eliminación de la violencia contra la mujer hoy. En la contraportada, en Tuxtla Chico, fatal accidente deja 4 muertos. En Tuxtla Gutiérrez matan a un hombre al interior de un bar. También en Tuxtla se incendia estaquitas en la Fuente de Colores. Carrera pedestre, donde demuestra, dice su orgullo Soque. En Villa Comaltitlán, supuesta funcionaria choca y amedrenta. Tocho Bandera, Halcones tuvo vuelo de campeonato. En la sección de opinión, hoy están Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez, Julio Hernández López, Rafael Loré de Mola y el maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder, lunes 25 de noviembre del 2019. Le decía hace unos minutos, Carlos César, en punto de las 12 horas usted tendrá más información del fútbol mexicano, pero pues en este fin de semana hubo algunos detalles importantes. Tú ya hacías referencia al tema de la Liga de Ascenso, también en el fútbol mexicano, ya por fin se retiró Salcido del fútbol profesional, el tema del gol del portero de Chivas, que le dio pues prácticamente la vuelta al mundo, porque no es una situación que se vea con tanta frecuencia, no solamente en el fútbol mexicano, hablamos del balompié profesional en todo el mundo. Así es, pues se fue al ataque el portero de Veracruz, ¿no? Y llegó a las manos del portero de Guadalajara el balón y despejó largo y metió el gol. Y otro que también ya no le renovaron el contrato es el técnico del Pachuca. Después del resultado, el último, bueno, no entró a la liguilla prácticamente. Claro, sí. Aunque le ganaron a los Pumas, ¿no? Corona sigue, ¿no? En el Cruz Azul, Corona parece, también va a renovar otra temporada. El abuelito Corona no se quiere retirar. Ya 38 años. Y el América, que bajó al quinto, sexto lugar y que va a jugar con los Tigres, al sexto, ¿no? Al sexto lugar y va contra Tigres. Contra los Tigres. El Monterrey. Todo le salió mal al América, porque al final desde el viernes comenzaron a ganar los equipos que estaban abajo de él, estaba en la tercera posición y era una
posición cómoda porque le permitía jugar con el tema de la localía. Ahora ya no va a ser así. Le afectó el descansar en la última jornada, ¿verdad? Por supuesto, esto se ve reflejado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los partidos de, como decíamos al principio, de ida seguramente se van a jugar entre miércoles y jueves, y los de vuelta va a ser el sábado y domingo, así que tenemos liguilla. Hoy el mapa de Chiapas aparece en dos colores, color azul y color blanco. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Soconusco, la región Meseta Comiteca Tojolabal, la zona de la Selva Lacandona, la zona Soxil Celtal Chol, de los bosques Mezcalapa Norte y la región Maya, así como Tulijá Celtal Chol. Y la parte en blanco nos indica vientos y un poquito de frío en algunas regiones de Chiapas, como la zona Maya, la región Alto Soxil Celtal, la Metropolitana, la Soque, de los Llanos, Frailesca, Istmo Costa y la zona Sierra Mariscal. A 48 horas se prevé que el sistema frontal número 17 se extienda al oriente del Golfo de México, lugar también en donde se debilitaría. Esto a su vez favorecería la disminución de nublados y de potencial para lluvias en la región, previéndose solo lluvias escasas con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros aislados. El ambiente diurno se mantendrá caluroso o muy caluroso en la región. No obstante, durante la madrugada y al amanecer será templado a fresco en zonas bajas, exceptuando las partes más elevadas donde los valores de temperatura diurna pueden ser cercanos a 0.0 grados centígrados. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder de este lunes 25 de noviembre. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo. Gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días, buen inicio de semana. Igualmente, Adolfo, gracias a ti, gracias a usted que los ve y los escucha, nos vemos mañana.